¡Vamos! ¡Nosotros no tememos a la muerte! ¡Camine! El mundo no me ha dado nada, por eso cuando me vaya no habrán despedida y lágrimas de dolor. Si al lugar a donde iré me estarán esperando con melodía y palabras de amor. Esta es la historia de un joven que a Dios amaba, se la vivía, se le notaba. En la calle él predicaba, cuando abría la boca el mismo Dios hablaba. Mucha sabiduría, buen testimonio, por eso lo escogieron en el ministerio, para llevar el mensaje del evangelio. Palabras que hacían enfurecer a los demonios. Los fariseos no estaban contentos con lo que este pregonaba a los cuatro vientos. Ellos no tenían ningún argumento para contrarrestar aquel parlamento. Él les decía, ustedes mismos fueron, mataron a los primeros que hablaron de esto. No se conformaron, crucificaron al maestro, para luego ver cómo se destruye el templo. Este varón sí que era un ejemplo, lleno de presencia en el espíritu. Predicaba la verdad frente a la multitud. Estaba dispuesto a morir por Jesús. El mundo no me ha dado nada, por eso cuando me vaya no habrán despedida y lágrimas de dolor. Si al lugar a donde iré me estarán esperando con melodía y palabras de amor. No soportaron tanta verdad, no aguantaron tanta unción, se envenenaron en su corazón, se juntaron, murmuraron en conspiración. Cuando este predicaba, ahí fueron, le cayeron, lo entramparon frente al pueblo, lleno de demonios con falso testimonio. Lo acusaron, lo culparon de blasfemo. La gente estaba en total confusión, la mente no le daba para entender la situación. La ley y la gracia, cambio y revolución, todo es parte del reino y el orden de Dios. Y mientras lo acusaban y lo señalaban, la cara del joven como un ángel le brillaba. Y mientras con piedras sin pena le tiraban, este le pedía a Dios que los perdonara. Entonces una piedra le abrió el cráneo, así mismo se abrió el cielo como algo simultáneo, algo extraordinario. En el firmamento este contemplaba con detenimiento. Veo al hijo a la diestra del padre, así decía, mientras rocas impactaban su cara con mucha ira. Veo al hijo a la diestra del padre, qué maravilla, así decía con alegría mientras moría. No, no me ha dado nada, por eso cuando me vaya no habrán despedida y lágrimas de dolor. Si al lugar a donde iré me estarán esperando con melodía y palabras de amor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Este que dijo esas palabras, gran predicador de la Biblia, fue impactado antes de convertirse a Cristo por aquel joven que sin miedo alguno dio su vida por lo que creía. Fe. Estaba dispuesto a morir por Jesús. Tú, maestro, algo de eso. Si no yo, al menos mis palabras. Ve, ve. He dado una buena batalla.
He terminado la carrera. Y he mantenido mi fe.